Soy William, soy entrenador personal. Estoy voluntariado en la comisión de ChemSex. Dentro de la comisión de ChemSex tenemos el grupo de actividades que surge porque las personas necesitan tener un poco de otro tipo de espacio diferente al que tenían al momento de haber dejado un poco lo que es las adicciones y todo esto de del ChemSex como tal, ¿no? De hecho, se inició con una especie de grupo de teatro. Varias personas del grupo, no solamente de ChemSex, sino también de otros tipos de comisiones, se integraron. Y de ahí se va como que expandiendo un poco la cosa, ¿no? La idea es mantener un ámbito seguro, eso es primordial, y que la gente pueda sentirse cómoda. Puedas conocer gente, puedas intercambiar opiniones, puedas, de hecho, visitar museos, clases de yoga, clases de pilates. También, evidentemente, cuando haces deporte, segregas la adrenalina y eso te hace sentir mucho mejor. Y ya por ahí te lo agradecen de porque sí, al final de la hora, después que has hecho deporte, dices, ¡ay, qué bien me siento! Eso es muy, muy gratificante. Lo que te hace stop es quitar totalmente los estigmas. Y eso para una persona, para el mundo, es importante. Evolución porque vas creciendo, te vas conociendo a ti mismo y vas sabiendo qué hacer y cómo hacer las cosas.